Me obsesiona la mirada de Ana Karina en banda aparte porque parece dirigirse directamente hacia mí. ¿Qué opinarían todos esos directores que ya fallecieron si vieran nuestros cines, nuestra televisión, nuestras series, nuestro Netflix? La gente ya no va tanto al cine, esa es la realidad. ¿Qué nos dirían si supieran que los cines desaparecieron de los pueblos y del centro de las ciudades? Quizá no nos dijeran nada. Quizá entendieran la propia evolución de este negocio. O quizá nos preguntaran por qué. Espera, esto no es cine ensayo. Mira este plano. ¿Cine comercial? Mira este otro plano. ¿Y este? Es cine comercial. Esto es una recreación de Cinema Paradiso. No podemos empezar tan pronto con la melancolía. Vamos, Pedro. Empieza con el cine ensayo. Va. Esto es Calasparra, el pueblo donde nací. Es un pueblo normal, como cualquiera del sureste de España. Tiene su ayuntamiento, sus plazas, su gente, sus estatuas, sus iglesias. Cosas habituales, supongo. Y también un cine, como todo pueblo. Pero nunca el cine aquí fue muy abundante, al menos desde que tengo memoria. Solo tenemos cine en verano, y quizá alguna temporada hubo proyecciones en el auditorio municipal, pero cesaron hace años. Sin embargo, en otro tiempo no era así. Parece imposible llegar a pensar que un pueblo pequeño como este haya podido tener más de 7 cines diferentes a lo largo del siglo XX, según he podido averiguar. El primer contacto de la población con el cine fue en 1907, cuando un cartagenero llamado Gregorio Jover instaló en la Plaza Cánovas un barracón donde exhibía, con su cinematógrafo, las pequeñas películas documentales de la época. En esos años ya contaba la localidad con un teatro, el Pastor Rubira, ubicado en la calle Melgarejo, pero se utilizaba normalmente para el teatro o conciertos. Nunca se había proyectado cine en él. La primera referencia a localizaciones fijas dedicadas al cine datan de los años 20. En 1926, según relata el diario La Verdad, la cabina del Salón Moderno arde como producto de un accidente. Estos incendios eran ciertamente frecuentes debido al celuloide y a la temperatura que alcanzaban los proyectores. Durante la época de los 30 tendrán lugar dos hechos a destacar. Los teatros se reconvirtieron en cines ante el auge que desataban las películas entre las clases medias y bajas. Así, en 1933, el solar donde antes se erigió el Salón Moderno vio surgir al Teatro Rosamari, por obra de Paco Moya, vecino local. Por otro lado, el Teatro Pastor Rubira sufriría una remodelación similar para adaptarse a los nuevos tiempos, cambiando su nombre al de Cinema Azul. Este mismo cine sería el primero en traer la imagen con sonido a la localidad en 1934. Poco después, ya sabemos que vino la Guerra Civil.
Fue una mala época para todo, también para el cine. Sin embargo, la década siguiente vería nacer al cine más representativo de la localidad, el Cine Rosales, inaugurado en 1947. Tristemente, también sería la época del cierre del Cinema Azul. La última evidencia encontrada apunta a que fue sancionado con una multa de 700 pesetas por irregularidades en la emisión del nodo. Durante 2 décadas, el Teatro Rosamar y el Cine Rosales compartieron audiencia local, pero no fueron los únicos cines. Hay multitud de pruebas gráficas que indican la existencia de otros, como el llamado Cine Trinquete, bautizado así por colocarse en la plaza donde se practicaba tal juego. También hay constancia del cine de verano, Fuente del Secano, del cual se conserva un programa sin fechas, anunciando un ciclo de cine de humor de 24 horas. También hay constancia fotográfica y testimonial de que durante la época de los 60 se proyectaba cine en la Plaza de Toros de la Caverina, utilizando una cabina improvisada sobre la grada de la sombra y una pantalla portátil sobre la grada del sol. En 1964 tuvo lugar otro hecho clave. El Teatro Rosamari sería remodelado por Andrés López Marín, pasando a llamarse Cine Rialto, nombre que aún recuerdan muchos calasparreños. Con los años, la asistencia decaía y la televisión llegaba cada vez a más hogares. La llegada del vídeo y de los canales de televisión privados no ayudó a la situación de los cines. El Cine Rialto cerraría llegado a los 80, dejando al Cine Rosales como único superviviente. Fue remodelado a principios de este siglo y continuó en activo en nuestros días, aunque solo durante la época estival. Oye, una cosa, ¿tú recuerdas el proyector ese que teníamos nosotros de diapositiva antes? ¿Tú sabes eso dónde estaba? ¿Estaba por ahí abajo en el sótano? No era nuestro, nos lo prestaban. ¿Ese, el que utilizabas tú cuando éramos pequeños? Sí, no, nosotros nunca hemos tenido de eso, no me lo dejaba Juanjo. Me dejaba prestado Juanjo. Vale. Bueno, a lo mejor podemos ¿para? Utilizar. A lo mejor podemos utilizar el digital. ¿El proyector? ¿El videoproyector? Sí. Supongo que sí. Vale. Pero más allá de todos los datos y todas las fechas, hay una sensación importante que se impone a todas las cifras. Es el mirar las fotos de la época. Se intuyen unas vivencias, unos ritos, que ahora se han perdido. Se intuye otra vida. La vida de otro tiempo, quizás. La gente yendo al cine con otro ánimo, otra actitud. Claro que en ese tiempo, el cine era la mayor de las atracciones. La gente quizá iba al cine como la mejor manera de romper con el día a día, de romper con sus duros trabajos, la monotonía, sus matrimonios. La gente iba al cine a evadirse, pero para eso es el cine, ¿no? Cines en calles céntricas, mirando pasar a los transeúntes desde sus fachadas. Rostros de otra época, sonrisas. Gente bien arreglada, con su mejor ropa, y al fondo, los que iban al gallinero. Instalaciones monumentales, entradas a Roma o al antiguo Egipto. Grupos, siempre grupos. Era difícil encontrar a personas solas. Grandes celebraciones, acontecimientos sociales. El cansancio, la evasión. La ruptura con la monotonía. Ingrid Bergman, Gregory Peck, Alfred Hitchcock. Recuerda, recuerda.
Es imposible que no me venga mi infancia a la cabeza. Esos ojos, otra vez esos ojos, antes pintados, ahora a merced del píxel. Recuerda. Yo recuerdo que este cartel lo he puesto porque en la casa de la abuela la tita tenía uno igual, pero no lo he encontrado, lo busqué el otro día y no lo he encontrado. Se me traía recuerdo. ¿A ti te importa que te hagan las preguntas sobre la abuela? ¿Sobre cuando estuvo trabajando en la taquilla? Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Vale, vamos allá, Pepe. Como tú quieras. ¿Te puedes sentar otra vez? Esto del cine. Bueno. Mi madre empezó a trabajar en el cine de Los Sales muy joven. Debían de ser en los años, no sé exactamente, en los años 40. Ella empezó a trabajar muy joven porque fue en una circunstancia trágica. Su padre murió, también joven, murió asesinado en una pelea, una puñalada. Y entonces pues, empezó a buscar un trabajo y empezó a trabajar de taquillera. Tendría pues, 16, 17 años, tendría más quizás. Ella trabajaba en invierno, en el cine de invierno, y en verano en el cine de verano. Mi abuelo, mi padre comentaba que él le tiraba los tejos cuando estaba en la taquilla. ¿Sí? Mi padre iba a verla al cine porque mi padre le gustaba ver mucho al cine. Mi padre además... el abuelo Juan incluso llegó a tener empresa de cine. ¿Ah, sí? Sí, pues era un cine, él, un amigo suyo, Chipilín, y en fin, dos amigos, dos o tres amigos, uno de Cien Chipilín, y yo no recuerdo si Antonio el Cantarero también, que era otro amigo suyo. ¿Pero cómo y llegaron a poner una empresa de cine? En Calaspar llegaron a haber cuatro o cinco cines que funcionaban al mismo tiempo. ¿Y cómo se llamaba el cine ese? Pues yo creo que era el cine del Secano, o Fuente del Secano. Había en la Plaza de los Toros, se ponía cine. Se ponía cine ahí en la Fuente del Secano, se ponía cine aquí en el Rosales, habían de tres cosas, y había una competencia feroz, porque regalaban, por ejemplo, una copa de coñado de anilla que fuera al cine. Pero tú no has dicho que yo hablé. Escucha una cosa, es que he estado investigando un montón de tiempo sobre los cines, y el cine este del Secano, sí. Pues todo el mundo me lo decía, decía que hubo un cine del Secano, hubo un cine del Secano, y ahora resulta que lo fundó el abuelo. ¿Cómo? No, no, mi padre era socio. Porque era socio, pero... Era socio. A ver, cuéntame esa historia. Tú sigue contando. ¿Sí? Que perdieron dinero, porque aquello no era rentable. O sea, había muchos cines. El público que veía en cada parra no sé qué sería. Que fuera al cine. Supongo que sería que iría mucho, porque estamos hablando de los años 40, 50. Estamos hablando de un tiempo que a mí me pilló porque yo era pequeño, ¿no? Pero bueno, pequeño y de adolescente y de joven, ¿eh? Donde nosotros íbamos al cine todos los días. Es decir, por ejemplo, en verano sobre todo. Íbamos al cine todos los días. Porque además era el único entretenimiento. No había otra forma de ocio en el pueblo, nada más que el cine. El entretenimiento de todo el mundo era ir al cine. No, y el cine, supongo que, bueno, luego cuando éramos ya adolescentes, pues todos íbamos al cine, que íbamos al Gallinero. Entonces el Gallinero ya empezaba a fumarte, que no te dejaban fumar en el cine, pero como estaba oscuro, pues allí fumaba. O cuando tenía una medio novia, en la forma de meterle mano, si podía, era en el cine. Porque era el único sitio que tenía un poco de intimidad. El cine, yo creo que hasta los, no sé, quizás hasta los 80 y tal, quizás hasta los 80 quizás, o que, no sé cuándo el cine cerró aquí, pero el cine de verano prácticamente se mantuvo más, pero el cine de invierno cerró antes, cerró los 80. Grabando cámara. Sí. Grabando. Acción. Pero entonces, ¿ahora qué es lo que está grabando? Pues ahora mismo lo que estamos cogiendo son imágenes para mi cortometraje de cine ensayo, que va sobre los cines de Calasparra.
Yo creo que si yo hubiera podido elegir como mi TFG era, que era el diseño de un proyecto visual, no sé si realmente hubiera cogido hacer una película de este tipo, porque a veces no sé si podré abarcarla, ¿no? Si a lo mejor me queda grande. Es un género muy complicado. Yo sé lo que quiero decir, pero no sé si a la hora de componer el mensaje voy a saber transmitirlo y no sé. Es realmente difícil. Quizá quede súper pretencioso, en plan que yo pueda hacer, que yo esté haciendo una película, una cinta de cine ensayo, siendo este seguramente uno de los géneros más difíciles que hay de cine. Y no sé, la verdad que no sé cómo va a quedar. Desaparecieron cines, se llama. Los cines desaparecieron, pero quizá ese es el destino de todas las cosas. Este atardecer desaparecerá. Estos campos, estos árboles, nosotros mismos, nuestros móviles, nuestros coches. Quizá por eso sea importante grabar la realidad, todo, incluso lo trivial, lo cotidiano, no solo aquello que creemos que es importante, porque desaparecerá. Hay que dejar algo escrito, algo filmado. De ahí la importancia del ensayo fílmico. Hay que dejar a la gente del futuro una prueba de cómo eran las cosas. Y aún más importante, ¿qué pensábamos de ellas? Así pues, ¿qué nos queda hoy? Tu peux pas savoir quelle tranquillité. En cierto modo, y si, como me han comentado los que vivieron en aquella época, el cine no fue más que un entretenimiento, ¿no es esto un intento melancólico de abrazar algo que no existe? Sería como aferrarse a una moda olvidada y defenderla cuando ya nadie piensa en ello. El cine desapareció de los pueblos cuando otras atracciones se hicieron hueco, cuando la gente prefirió otras cosas. Quizá la idea romántica del cine rural sea algo que no existió nunca, o que existió, pero murió cuando llegó su hora, teniendo una muerte digna. Esto me hace preguntarme acerca de este proyecto. ¿Acaso no es esto como abrazarse a algo que está muerto? Y moi je lui ai dit, je crois que tu frimes. Parce que la mort, je connais. Je connais très bien. Je connais même par cœur. Et même si tu me disais que tu étais mort, je pourrais parler avec toi. Parce que l'homme que j'aimais est mort, et je lui parle tous les soirs. Bonsoir, Michel. Esto es lo que queda del cine Rosales. El viejo cine con toda su esencia fue demolido para construir un bloque de apartamentos. En cierto modo fue como una metáfora a la extinción, un punto de inflexión. Esas obras, a comienzos de este siglo, marcaron un posible antes y después en cuanto a nuestra relación con este cine. Ya solo hay proyecciones en verano. No hay nada durante el año. La gente ya no va todos los días al cine. No se socializa como antes, al menos cuando este espacio se dedica al cine en sí. En cierto modo venimos buscando entretenimiento puro durante nuestras vacaciones. En cierto modo, el cine sigue siendo el cine. Deambulando por el cine encontré el viejo material de proyección analógica. El viejo proyector. Era como estar cerca del último animal de una especie y poder verlo, casi como un ejemplar único. ¿Cuántas horas de cinta? ¿Cuántas horas de celuloide? Me mostró sus entrañas, sus órganos, su corazón. Me dejó ver a través de sus ojos.
encontré su espalda jeroglíficos de otra época, mapas del tesoro. Y me pregunté cuántos rostros debía haber visto, cuántos besos, cuántas lágrimas, cuántos sustos, cuántas risas. Tiene purpurina. La verdad que así a priori, yo que sé, luego parecen cómodas cuando tú te sientas así y estás un rato, pero luego en el cine de verano hay que ver qué incómodas se hacen, las sillas estas. Estuve sentado en el cine un rato, solo mirando. Pensaba en qué decir. Pensaba qué decir sobre el cine. Pero no me quedaba nada que decir. Me di cuenta de que he enfocado esta película desde lo dramático, y quizá no debería haber sido así. Es decir, el cine antes fue un entretenimiento, como ahora, y no le dieron más valor. Quizá para los actores y directores antiguos no era importante el clima que se creaba con la proyección entre sus obras, sino que simplemente rodaban. Los cines desaparecieron porque como entretenimiento quedaron obsoletos y nunca hubo ningún tipo de pretensión cinéfila que los salvara por parte de los ciudadanos. Pero de cualquier manera, esta película tenía que ser dramática, porque como ya os habréis dado cuenta, este no es el drama de la desaparición de los cines. Esta película es más bien el drama de un autor que pretende hacer cine pero que sabe que sus obras no llegarán nunca a la gran pantalla, ni a las pantallas de las ciudades, ni a las pantallas de los cines de allí donde vivió. Quizá por eso esta música. Quizá por eso este blanco y negro. Quizá por eso esta melancolía. Y este sí. Este sí es un buen drama.